¿Qué haces? Aquí, mira, estoy jugando. Anda, qué chulo. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Bien. ¿Bien? ¿El cole bien? Sí. ¿Y te lo has comido todo? Sí. ¿Sí? ¿Y has estudiado mucho? Sí. Qué guay. Bueno, tienes que estudiar mucho, ya lo sabes, ¿eh? Sí. Has hecho todos los deberes, si no, no puedes coger la tablet. Sí. Y yo estaba pensando una cosa. Con el día tan chulo que hace hoy, ¿y si nos vamos al campo a pasear a Alma, qué? Vale. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Pues venga, vamos. Vamos a avisar a la Alma. ¡Alma! ¡Ami! ¡Alma! ¿Alma? ¿Alma? ¡Alma! ¿Alma? ¡Que nos vamos de paseo! ¡Vamos! La correa, Claudia, ¿eh? Que no se nos olvide. ¡Ay! ¡Claudia, la chaqueta que hace frío! Luego te pondrás malita, ¿eh? ¡Qué pelo lleva! ¡Madre mía! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, Claudia! ¡Genial! ¡Nos hemos dejado la correa de Alma! ¿Vas tú a buscarla y yo la guardo atrás? Vale. Venga, genial. Gracias. ¡Alma, vamos! ¡Alma, está ahí! Muy bien, Alma. Aquí sentadita. Muy bien. ¡La hora! ¿Qué tal, Claudia? ¿Bien? ¡Sí! ¿Y la Alma se está portando bien? ¡Sí, sí, Eli! ¡Qué mona! ¿Contenta? ¡Sí! ¡Vamos, Claudia! ¡Ya hemos llegado! ¡Yeah! ¡Uy, la Alma, que se va por delante! ¡Vamos, Claudia! ¡Al meta, que sales por aquí! Ok, muy bien. ¿Por dónde, Claudia? ¿Por dónde vamos? ¿Por ahí? ¿Por allí? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues venga, vamos, Alma. ¡Alma! ¡Vamos! ¡Vamos, por ahí! Uy, ¿has escuchado, Claudia? Sí. Será alguna ardilla, ¿no? Vale. No hay nadie. ¿Habéis visto eso? Claudia. Era como una niña. No puede ser. ¡Uf! ¡Qué frío hace! ¡Uf! A lo mejor se ha perdido. ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué nos oyes? ¡Nos oyes! A lo mejor no nos oye. Vamos a acercarnos. Vale. ¿Pero por qué te vas? ¡Que se va, Claudia! ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué se va? ¡Espera! A lo mejor era muy miedo o algo. ¡Espera, que podemos ayudarte! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ven! Estoy triste. Ya, es que me da mucha pena. Pobrecita, es que una niña sola en el bosque. Pero, ¿Alma puede intentar buscarla? Es verdad, a lo mejor Alma nos ayuda a buscarla. Es verdad. Claro, es que una niña sola en el bosque. Alma, ¿nos ayudas a buscarla? ¿Sí? 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 Pues venga, vamos a dejarla suelta y así ella nos ayudará a buscarla mejor. Ya puedes correr. ¡Vamos, Alma! Alma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alma! ¡Corre, corre! ¡Vamos!
¿Alma? ¡Mira, cae ahí! ¡Hola! ¡Ha congelado a Alma! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Alma! ¡Alma, qué te pasa! ¡Alma! ¡Alma, qué te ha pasado! ¿Dónde me puedo esconder para que no me encuentren? ¡Ahí! Hola, piedrecita. Creo que me vas a dar mucha, mucha suerte. Me he escondido aquí porque hay una niña que me quiere congelar. Ya he congelado a mi mamá y a mi perrita. Tú seguro que me vas a dar suerte para coger la varita y descongelar a mi perrita y a mi mamá. ¡Qué bien! ¡Ay, niña, será chinuda!
¡Ah, mira mi! ¿Estás bien, cariño? Sí, tenía mucho miedo porque estaba ahí estaba. Ay, qué contenta estoy, Claudia. He pasado un miedo. Ay, me alegro que estés bien. Oye, ¿y este palo? Es que yo he perseguido a la niña. ¿A la niña del bosque? Sí, y he ido a su casa, que era súper rara. ¿Y dónde estaba su casa? En medio del bosque. ¿En medio del bosque? Sí, era súper raro, súper. Y he visto la varita y he dicho, he ido hasta que se despistara, he ido poco a poco, hasta que le cogí de medio corriendo. Y no te habrá visto, ¿no? La chica, no, la niña del bosque, ¿no? No, yo he ido corriendo, no sé si me ha visto, pero la casa, esa casa de noche daría mucho, mucho, mucho miedo. Ay, sí, es verdad. Oye, has sido muy valiente, ¿eh? Ha sido muy valiente. Oye, pero escúchame, esta niña es que es un poco rara, ¿no? ¿Que yo viva creo, en el bosque sola? Sí, yo creo que es muy buena, pero cree que ya le vamos a hacer daño y por eso está haciendo esto. Pero no tiene poderes, porque claro, sí, nos ha congelado. Poderes mágicos. Claro, nos ha congelado a Alma, que tenemos que ir a salvar a Alma. ¡Es verdad! ¿Vamos a salvar a Alma? Sí. ¡Vamos, corre! ¡Para salvar a Alma! ¡Ay, por aquí! ¡Ah, no, era por ahí! ¡Alma, ya vamos! ¡Ay, mira, Claudia está ahí! ¡Sí! Ay, espera, vamos a hacer una cosa. No nos acercamos por si acaso. No vaya a ser que, no sé, es que tampoco sabemos cómo funciona. A lo mejor está escondida detrás de Alma congelada. A ver si nos ve, a lo mejor nos guía la varita con sus magias y nos congela a nosotras. Vale, pues lo hacemos desde distancia. Sí. ¿Lo haces tú, Claudia? Sí. Vale, la salvas. Una, dos y tres. ¡Alma! ¿Cómo estás? ¡Te hemos echado de menos! Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás asustada? ¡Ay, qué bien que estás bien! Menos mal que está bien, Claudia. Sí. ¡Qué susto! Pobrecita, con lo que la queremos. ¡Alma! Menos mal que estamos todos bien, qué susto. Sí. ¿Sabes qué? Que vamos a hacer una cosa. Voy a romper este palo porque lo que no puede muy ser fuerte es que nos vuelvan a congelar. Sí. ¿Vale? ¿Lo rompemos? ¿Sí? Venga, vamos a romperlo. Ya está. Espero que nunca más pase nada de malo. ¿Lo tiramos? No. Sí. Venga, tiras tú un trozo y yo el otro. Vale. Bien lejos. Uno, dos y tres. ¡Ah! Uf, Claudia, menos mal, ¿eh? Hemos roto el palo, entonces ya no nos puede pasar nada malo. No, nada malo. Espero que nos... ¡Ay, mierda mío! ¡Seré duchemos de Tixibam! No entiendo nada. ¿Ni yo? Es que no te entendemos. ¡Ostras! ¡Buxa se va en mamá! Cuidado, Claudia, a ver si va a ser otro hechizo. ¡Cuidado, Claudia! ¡Oh, no, 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 no! Es que no te entendemos. No sabemos lo que dices. ¡No, no, 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 no! Me parece que está hablando del revés. ¡Vale! ¡Claro! ¡Ahora lo entendemos todo! ¡Claro! ¿Y cómo podemos saber lo que dice? Claro. Se me ha ocurrido una idea. ¿Qué buscas con el teléfono, mamá? Es que estoy buscando como un programa o algo. Espera. Vale, ah, mira, ya lo tengo, es esta. A ver, habla ahora. Vale. Vamos a ver lo que dice. ¿Cómo me habéis encontrado? Nunca nadie me había descubierto en este bosque. Hola.
nos explique más cosas, que nos explique más cosas. A ver, ¿nos puedes explicar más cosas? Si hablas en la mina, solo es sobre el sol, sale donde de ahí, que trope me cae de pan, un edén. A ver, no me solo se le da, si me quiere, trope me no, si es no, ne. Mago, me hace de odiche, vete, ove, y cero, y trope se le da, si me quiere, ni que pere no, pues, y trope la que se usó, y trope. Son ya es decir, ni era cuando hay son, ni te chivas la trombine, o tremo de mi, o si estén o si marda y paso cero, tremo carapin, treve, arapina y nitón. Aquí jamás de disparos de ley, son listos, le desaices, ni romo de upen, es ni máquino. A ver qué será lo que nos ha explicado. ¿Sabéis que tengo 147 años? ¡Hulo! Os voy a explicar el porqué. Yo, cuando era pequeñita con mis padres, me perdí. Por eso llevo este vestido de esa época. Entonces, cuando me perdí con mis padres, no los encontraba. Me quedé en una piedra que me protegía el viento de las noches y los lobos y los animales salvajes. Únicamente me puedo morir si se hace de noche y no estoy al lado de la piedra mágica. ¡Hulo! ¡Sora! ¡Qué chusas natis no unas dos tomes! Claudia, creo que quiere decir que se está haciendo de noche. Y si se hace de noche, se puede morir porque no está al lado de la piedra mágica. ¡Es verdad! ¡Suida, suida! ¡Sí, con este! ¡Se ha desmayado! ¡Vamos, Claudia! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ha perdido las fuerzas. Se va a morir si no la llevamos a la piedra mágica. Pero es que no sabemos dónde está la piedra mágica. Vamos a cogerla, Claudia. Yo la cojo por aquí. Vale, y tú por los pies. A ver, espera. Hay que ir con cuidado con la cabeza, ¿eh? Te ayudo un poco. ¿Por dónde vamos, Claudia? ¿Por allí? Se ha hecho de noche ya. Claudia, no vemos nada, ¿eh? ¡Estás en la piedra mágica! ¡No responde! ¿Qué hacemos, Claudia? No sé. ¡No responde! Pero si esta era su piedra, aquí es donde ella se protegía y donde ella tiene sus poderes. ¿Por qué no va? No sé. ¿Qué podríamos hacer? No sé. Si se ha hecho de día y estamos en la piedra. Ay, ¿qué podríamos hacer, Claudia? ¿Y si la llevamos a otro sitio? La verdad es que no sé qué podríamos hacer. Va a llover o algo. Hay muchas nubes. Bueno, no pasa nada. No te preocupes. Túmbate. ¿Quieres un poquito de agua? ¿Sí? Toma un poquito de agua. Poco a poco. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Quieres más agua?
cobizo. Y habla normal. Está hablando normal. Lo cobizo. ¿Te encuentras bien? ¿Ya recuerdas dónde vivía? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Espera, espera! ¡Vamos, Claudia! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Va muy rápido! ¡La vamos a perder! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! Ser tu madre. Aquí hace muchos años que no vive nadie. ¡No! ¡No! ¡Hija mía!